Mi nombre es Sol Ángel Ríos y soy la dueña de Estilo Impreso Es. Una forma típica de ahorrar en Colombia es algo que se llama la cadena. Y la cadena significa ahorrar y compartir, porque siempre la cadena se hace en grupos. Puede ser un equipo de fútbol, los compañeros de la universidad, la familia. Y en este momento lo estamos haciendo acá en la empresa. El total de la cadena van a ser 100, 200, 300, 350 mil. El que saque Livia primero es el. ¿Quieren que sea el número uno? Sí. Y una vez, sí. Sí, para saber. ¿Quién es el primero que se va a ganar la cadena? Miguel Bonilla. Miguel Bonilla. ¡Bravo, Miguel! Esa buena costumbre que me parece el ahorro, de uno coger un dinero de su quincena e ir y llevarlo a un banco y ahorrarlo, esa costumbre los colombianos no la tenemos. Cuando haces parte de una cadena, ya adquieres una obligación de dar ese dinero que se ha comprometido, de darlo cada quincena. Dice. 100, 200 y 300. Siempre lo hacen buscando, digamos, poder disfrutar de ese dinero para un fin específico. La Navidad, el paseo. Aquí en la empresa tuvimos esa experiencia que organizamos una cadena y la persona que recibió el dinero como en el tercer puesto se fue de la empresa. En resumen, es la hora que el personaje nunca pagó. Eso es lo malo porque, digamos, como eso no es una figura legal. Hay muchas familias, en experiencias que he visto, que los tíos, los primos nunca se ven. Y cuando organizan las cadenas, cada 15 días o cada mes o la fecha, digamos, que acuerden para entregar el dinero, organizan un almuerzo, se toman un cafecito. Entonces me parece que también une y es una cosa bien bonita.